Hoy nos vamos de pesca con mi amigo David Navarro y es invierno, aunque hace sol, estamos pelados de frío y vamos a intentar pescar unos lucios. Llegado y hemos empezado a caminar por el río hasta que nos hemos asomado ahí un hueco y hemos visto un lucio puesto cara a la corriente, más o menos. Entonces le he tirado y tal, y el bicho pues ha salido y me ha pegado, pero no sé, que estaban ahí un poco tontos y ha fallado la picada. Entonces nada, le he repetido, y lo bueno de estos peces es que normalmente repiten. Y ya la segunda sí que he clavado, pero lo he clavado casi en los pies, ha empezado a revolver ahí, a saltar agua y tal, y se ha roto. Pero ha fallado, tonto. ¡Toma! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Está petado! Tiene muy poca agua, peces súper fuertes, estos lucios de río, o sea, es increíble. Además es que tienen un hambre que es increíble. Yo creo que si te caes te comen. Ellos se meten ahí entre los huecos que pillan y lo que pase, vamos, se los jalan rápido. ¿Qué coño les pasa? Espérate, a ver si te vuelve. Mira, no tocho. ¡Qué bueno, tú! No, pues me he emocionado, ¿eh? He salido ahí, tío, de repente. Buena. Pues, joder. Ya no hacemos porra ninguno. Un poco de inactividad a mediodía. Hemos seguido buscando y tal. Y hasta, bueno, ha caído alguno más, han ido picando y eso, pero la caída de la tarde ha sido cuando más actividad ha habido y más peces hemos encontrado. Tenemos mucha ansia, entonces uno está lanzando y el otro le quiere mirar el ataque del otro, y cuando tú tienes el artificial en el agua, pues a veces que no lo miras, ¿no? Entonces, pues estabas tú lanzado, yo te estaba mirando, que te iba uno, y de repente, tipo, ¿qué está pasando? Y llevaba un bicho enorme detrás, me lo he traído hasta prácticamente hasta los pies, y me he quedado sin recorrido, o sea, no he podido recogerle más, no he podido dar acción al señuelo, y le he hecho un poco el 8 con la caña y ha sido un ataque alucinante. ¿Sabes qué? Han fallado muchos ataques. El primer ataque de cada pez normalmente fallaban y picaban bien el segundo cuando picaban bien y se clavaban. Parece que controlan un poco más la situación y dicen, vale, pues por aquí. Sí, algo. Está bien, ha sido un día bien.
para ser lucios no son demasiado grandes, pero son peces de buen tamaño y muy divertidos. Llevamos equipos ligeros, que aún así los hemos disfrutado.